Mamá Rancho Aventuras va a preparar una salsa roja con la carnita de puerco. Y ahorita está lavando su jitomate. Va a ocupar jitomate, cebolla, ajo, chile. Tengo aquí bien guinadito, bien ajo, bien cebolla, bien la huella en la chile. No está uno. Ya. Se tiene que enjuagar muy bien para que se le quite todo el jaboncito. Mamá Rancho Aventuras está pelando su ajo, su guajillo. Poco de guina, era coche. Pero ven aquí, chaga. Ella aquí peló ajo, guajillo y limpió su cebolla. Esos son los otros ingredientes que lleva la salsa que ella va a preparar. Aquí tienen carnes en la lumbre. Ahorita aquí es un alboroto. Hay mucha bulla. Niños jugando, personas trabajando. Y ahorita mamá Rancho Aventuras va a poner a cocer la carne. No, a cocer el jitomate. Porque la carne es la que ahorita va a quitar. Y ahora ya va el jitomate. Vamos a esperar a que el jitomate quede un poco cocidito. No mucho para que rinda. Dicen que cuando el jitomate está bien cocido no rinde mucho. Y cuando está en su punto es cuando rinde. Cuando nada más se empieza a cocer tantito. Vamos a esperar un momento en lo que el jitomate se cose y después mamá Rancho Aventuras va a empezar a asar la cebolla, el ajo, el guajillo. Bueno, en este momento mamá Rancho Aventuras va a empezar a asar su guajillo. Ahí así está el comalito. Tiene que estar no muy caliente para que no se vaya a quemar. Le vamos a tener que quitar unas cuantas leñas. Besitas, anda, ya que se suele. No se tiene que quemar porque la salsa va a salir amarga si se quema. Tiene que pasarlo nada más tantito, como el comal y está caliente. Son muchos guajillos, por lo que es bastantito de carne y es para bastantito de gente. De aquí festejando porque ya llegó a 1,000 suscriptores. Un pequeño convivio de alegría. Esperemos que nos sigan apoyando y muchas gracias por ver nuestros videos. Aquí mamá Rancho Aventuras apurada. Es una persona ya mayor, pero muy ágil. Gracias a Dios, mamá Rancho Aventuras sigue con nosotros. Ahora seguimos con el ajo. Igual se tiene que estar meneando para que se cosa parejito. Y así quedaron. Mamá Rancho Aventuras está contenta porque está con su hermana y con sus hijos. Está contenta, pero muy apurada. Ella madrugó mucho. Tuvo que pararse desde las 2 de la mañana. Y así quedó el jitomatito. Ahora se va a esperar a que se entibie para poder molerlo. Va a volver a poner su carne para que quede muy cocidito. Ahora va a poner a asar su cebolla. Esperemos un momento en lo que mamá Rancho Aventuras la esté meneando. Y así está quedando. Le hace falta otro poquito.
Hasta allá, al fondo se encuentran los amigos preparando lo de la carnita. Ya quedó, ahora se va a quitar. Ya está soltando un rico aroma. Todo esto lleva el como ingrediente el guisado. Solo falta el cominito. El cominito lo va a lavar un poco mi mamá. Ya lo va a moler. Bueno, amigos, en este momento mamá Rancho Aventuras va a moler su guiso. Y ahorita lo va a ir a licuar. Bueno, amigos, mamá Rancho Aventuras en este momento está colando los ingredientes, porque si no se cuela, no queda bien. Está colando para que ahí salga la semilla del guajillo, la cáscara del guajillo, y así tiene que estar muy coladito para así poder disfrutarlo bien rico. En este momento está vaciando el guiso. Carne misma soltó un poquito de grasita y esa misma grasita se empieza a cocer con el jitomate y todo eso para que el sabor sea natural y sea su misma grasa que va soltando para que esta salsa quede delicioso. Y así, amigos, vamos a esperar a que hierva con la carne. Todo ya está cocido, solo tiene que hervir un poco para que agarre sazón. Esto ya se está mirando muy rico. Esperemos un rato en lo que hierve. Bueno, amigos de Rancho Aventura, aquí quedó la salsa. Aquí está la salsita. Se ve rico, sabe rico. Y está delicioso. Todavía está hirviendo. Así, amigos, nos estamos despidiendo. Espero que se suscriban, comenten, denle like y puchen en la campanita para que YouTube les notifique cuando Rancho Aventura suba un nuevo video. Y nos estamos viendo la próxima. Aquí están los chicharrones. Como el marranito estaba muy gordo, tiene mucha carnita. Y bueno, ahí están todos los hermanos festejando. Esto es el cuerito. Apenas lo van a picar para botanear ahorita en un momentito. Ahí están los aventureros. Creo que están meneando el chicharrón. A lo lejos se mira. Ahí andan los aventureros. Ahí están los aventureros por ahí. Ahí están los invitados y igual celebrando con nosotros, festejando que llegamos a 1,000 suscriptores. Gracias por todo, amigos. Y ahí estamos. Aquí están despedazando la carnita. No, el cuerito. Para botanear. Y ahí está la botana. Aquí el detrás de cámara, botaneando un poco. La lengua perdida. Ahí está la lengua. Ahí está la lengua del marrón. Le remordió la conciencia.
¡Venga, venga, venga!